Hello, how are you? Masis? Hello. Hello, good night. Good evening, how are you? Very fine. Good. Teacher, Yes, Masis. one question. Okay. En el portal, no sé si soy yo, el ejemplo está malo. Bueno, no el ejemplo, sino que sería el video en el ejemplo está negativo y él a la hora de explicarlo creo que está positivo. No sé si yo me equivoqué. En la 2.... Ya le digo. En la 2.8, que hasta ahí llegué. Me parece que usted dijo que hasta la 2.7 llegáramos. Sí. Déjame ver la 2.8. Cuando habla del singular. Okay. El segundo, me parece. Él habla de una contractación, de que estaba contractado el there is. Okay, there Pero is, there are. Ajá. habla de del que estaba contractado el there is y luego es el segundo. Va un no. There's no, ajá. Ajá, pero él ya cuando lo escribe, ya no escribe el no. Entonces la pregunta es, ¿él se equivocó o es algún modismo? No sé cómo llamarlo. Déjame ver dónde lo escribió. ¿En qué parte lo escribió? No, no te acuerdas. ¿Por qué? En ese mismo 2.8, cuando uno está viendo el video, Ajá, ¿al principio o al final? al final ya cuando él da, Okay, es casi la espérame. mitad, porque al final habla del plural. Okay, déjame ver. Okay, ahorita lo estoy. Ahorita se lo acabo de enviar ahí al chat. Ajá, ahorita lo estoy viendo. Ah, sí. Ya vi lo que a qué te estás refiriendo, qué parte. Sí, ahí se equivocó él a la hora de escribirlo, porque en realidad debería de haber puesto there is no sofa Okay. in the bedroom. Sí, Sí. porque O sea, yo, no, porque la porque idea lo casi no, teoría. ajá, no era de cambiarla de negativo a positivo. Así que sí, en realidad tenía que haber puesto esa idea El no. el no. Ajá. O sea, lo puso correcto, pero no era correcto para lo que estaba enseñado de negativo, solo estaba escrito correctamente. O sea, que prácticamente él lo explicó, pero lo puso en positivo. Exacto, Hasta el segundo exacto. lo puso en negativo, el tercer ejemplo, por decirlo así. Exacto. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Fine, thank you. Fine, thank you. We are only checking the exercises from the platform. Okay. Any questions for the platform? No. No? No. Okay. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine, thank you. Good. So today, the president didn't speak. Originally, the president speak, but now, no. Maybe tomorrow the president speak.
Okay. Did you work in the platform? Yes. Yes? Okay. Un poco, por lo menos a base. Okay, perfecto. Es, de eso se trata, de ir. O sea, la idea es de que no se te vaya acumulando demasiado. La, de ir. La unidad 1 ya está terminada. Excelente, excelente. Y así vamos. O sea, la última clase estamos viendo ya la unidad 2, que son los temas que del vocabulario, de la, teníamos que ver, de algunas del presente, si se acuerdan, de cómo hacer preguntas con el sí o no en el simple, diferentes tipos de actividades así. También estamos viendo los artículos de la casa, los muebles, las diferentes cosas. Las diferentes cosas que tenemos. No sé si por el momento hay alguna pregunta o algo de eso. No, por el momento no. No. Okay. Con el uso del ser 2.0, bueno, creo que no hemos visto 2.8 todavía, ¿verdad? No, pero por cierto, hoy lo vamos a ver, pero preguntá porque así vamos adelantando, no hay problema. Mi pregunta es, el son, no sé si esto lo pronuncié bien, son. Sí, así es. El son significa alguno o alguna. Sí. Sí, así es. Ese siempre lo vamos a utilizar solo en oraciones positivas, ¿verdad? Nunca lo podemos poder utilizar en una negativa. Nunca lo usamos porque para negativo. Alguno. Sí. Okay. Exacto. Para negativo tenemos que usar la palabra que es any. Any. Ok. Sí, esa era la pregunta porque, aparecían tres ejemplos, aparecen cuatro ahí en el video. Entonces, sería son, any, no y there. Me parece. Era, déjame ver si me acuerdo, en la 2.8 creo que era some, any, no. Y no me acuerdo otra, some, no, and any. Y ocupaba el there. Pero el there. Ah, nada más como decir, hay algunos. No sí. Sí. Pero qué bueno que mencionas el there, porque a partir del there es que vamos a usar el some, o vamos a usar el any, o el dependiendo. Cuando utilizamos, bueno, antes de iniciar la clase, no sé, porque eso es relevante a la clase de hoy, que es el tema de some, any, y no, y también es parte de la clase de there is y there are. Pero antes de iniciar con esa y responder esa pregunta, ¿hay algo que no les quedó claro de la semana pasada o de la plataforma hasta este momento? Todo. Ok, perfecto. Entonces, ya que mencionas eso, la idea es que utilizamos there is y there are, que es lo primero que tenemos que saber antes de usar lo que es some or any. ¿Por qué lo tenemos que saber antes? Porque eso nos va a decir cómo debemos o qué debemos de utilizar. ¿Por qué es eso? Porque cuando usamos, les voy a mandar ahorita lo que son las reglas gramaticales aquí en el chat, que es para there is, there are, there. ¿Me escuchan? ¿No? ¿Cómo que sí? ¿Cortado? No. Sí, había cortado. Ahorita creo que ya. Ok. Okay. Para los que tienen compu, ver aquí, y los que no tienen compu, no se preocupen, lo pueden ver posteriormente y les voy a ir explicando lo que es. La idea ahí es
para que sepan cuándo es afirmativo, negativo o pregunta. Como había mencionado el compañero, es que usamos el some. El some lo usamos para plural. ¿Qué significa eso? Que no lo podemos usar si usamos la palabra there is. Si usamos there is, no se puede usar porque eso representa singular. No importa que sea positivo o negativo. En el momento que usas la palabra is, significa que es singular y ya no puedes utilizar la palabra some. Sin embargo, cuando usamos there are, entonces podemos usar some. Ahora, como había preguntado el compañero antes, solo se usa para positivos. ¿Por qué? Porque en negativo, en vez de usar some, utilizamos la palabra any. Entonces, si es una pregunta o si es negativo, usamos any. Nuevamente, ahí en el link que les acabo de mandar, ahí les aparece como una tablita. Esa tabla es para singular, plural, afirmativo, negativo. Yo sé que no todos, algunos están viéndolo en su celular e intentando, pero no se preocupen, que ese es el, la información está allí y cuando tengan un mejor momento lo pueden ver en su celular para estar más claro. Pero, ¿qué es lo más importante de esta situación? Que usamos there is, lo usamos para positive. Ok. Lo usamos para positive singular. Ok. There isn't. Puede ser contractado o puede ser forma larga. There is not. Lo usamos para negativo. Negative singular. Ok. Ahora, cuando usamos there are. Ok. Es para plural. Okay. Y positivo. There aren't. Okay. Ahora, de acuerdo a esto y lo que les mencioné antes, ¿en qué de esas cuatro situaciones creen que vamos a usar la palabra some? ¿Cuándo usamos esa palabra some? Tendría que ser con el de there are, un positivo plural, porque es alguno, alguno. Si se encuentra alguno, alguno de esas cosas. Y también el, bueno, la lógica también me diría de is, porque si hay alguno, algún, ¿cómo se? Algún, o sea, ya diciéndolo en singular, por ejemplo, si yo pregunto de is. There is some pencil. Que sea algún lápiz, lapicero. O, o los que pregunten plurales, there are some pencil. Ok, ok. Suena bien, pero solo la mitad de la respuesta está correcta. La respuesta que la... No, pero está bien, porque la parte que tenés correcta fue el inicio. Porque cuando usamos there are, es cuando usamos el some. Porque el some... es exclusivo para plural. Es exclusivo. Okay. Entonces, cuando estamos hablando de plural, y tiene que ser positivo. Pero si estamos hablando de singular, no podemos usar some. ¿Por qué? Porque uno es singular y el otro es plural. Pero there are, el are es palabra plural. Entonces, sí podemos usar some. Sin embargo, cuando estamos usando la palabra any, ok, any la utilizamos para cuando estamos hablando de negativos o de preguntas. Entonces, podemos hablar de negativos plural. There aren't any. There isn't any. Singular o plural porque es negativo. En el caso de any, no tiene que ser como el some. No tiene que ser exclusivamente solo para plural. El any se puede usar en ambos casos. Is there any? Are there any? Okay. Eso es lo bueno del el caso any. Es fácil acordarnos porque si es negativos, usamos any. Okay.
si es si es una pregunta, usamos any. Okay. Ahora, si es singular, tenemos que usar la palabra a or an. ¿Por qué a or an? Porque en inglés a or an representa uno. No digo tengo un hijo. En inglés no se dice one child, one son. Suena correcto, se traduce correcto, pero no es correcto. Porque en inglés se dice a son, a daughter, a husband, a wife, o incluso a job. Tenés un trabajo, pero no decimos I have one job. ¿Por qué? Porque en inglés la palabra one se utiliza para contar las cosas, como dinero, o fechas, o cosas de ese estilo. No se usa para representar el número uno, que es, o para un objeto singular. Ahora, me acuerdo, por ejemplo, Leticia, tenés una hija, ¿verdad? Yes, teacher. Y para Leticia, ella me entendió porque yo dije una. Entonces, si ella busca la palabra una en el traductor de Google, ¿cómo te va a aparecer, Leticia? Me va a aparecer. No, el número uno. No te preocupes, está tranquila. Uno, exacto, te va a aparecer como uno, que te va a aparecer como one. Pero cuando nosotros hablamos, en realidad no usamos el one en inglés. Usamos el a o el an, que tiene el mismo significado de uno para esas cosas. El uno de inglés nuevamente es para contar las cosas. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Pares de zapatos, carteras, cuartos, cosas así. Pero si estás representando solo uno, no es necesario el número uno. Es necesario la palabra a o an. Fabricio, ¿te acordás? No importando, teacher. Ajá. No importando, o sea, lo puedo poner, sea en positivo, negativo, lo que sea, ya sea uno o el otro. Correcto. No hay ninguna diferencia entre ellos gramaticalmente. No, para nada. Okay. Si usas a, puede ser positivo o negativo, porque solo está representando el uno. Es como decir el número uno. Sí, o sea, pero mi pregunta es si hay alguna diferencia entre el A o el AN. O sea, sí, definitivamente. Eso era. Sí, no. Sí, hay una gran diferencia. El AN está usado para consonants. O sea, los consonantes. ¿Puede repetir? El AN. El AN es para vocales, o sea, los vowels. Entonces, para hacerlo más fácil, cuando utilizas A, es porque la siguiente palabra empieza con A, E, I, O, O, U. Ok. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, yo digo ingeniero en inglés. Engineer. Ok. Empieza con una vocal. Entonces, no puedo decir A engineer. Tengo que decir an engineer. Okay. Un electricista. Ah, no puedo decir soy un. No puedo decir no. I'm a electrician. Tengo que decir I'm an electrician. Okay. Pero estudiante, student, no empieza con vocal. Entonces, allí vamos a usar I'm a student. Muy bien, Leticia. Así es. I'm a student. Así es. No sé si te quedó claro, Macis. Claro, como la horchata. Bueno, es mejor que claro como la coca, así que estamos mejorando. Poco a poco. Es más que todo es práctica, porque muchas veces ni te fijas con qué letra empieza la siguiente palabra. Solo es de costumbre, de cuándo usar an, y cuándo usar a. Porque es mentiras. En español no te acordarás cada vez que vas a usar una. Ay, va a terminar con o va a terminar con a para masculino o femenino, ¿no? Sino que simplemente después de tanta práctica
ya te acostumbraste. Ya sabes qué decir antes de decir la palabra. Es lo mismo con el inglés, pero técnicamente es importante que sepas que es con vocales, es an, consonantes, es a. Ahora te aclaro una cosa que muchos se confunden. Es con el sonido de la palabra, no es con la escritura de la palabra. Entonces, si la palabra se escribe con H, pero suena como con O, entonces siempre va a ser un an. Te voy a dar el ejemplo más común que tenemos, que es, por ejemplo, nos vemos en una hora. Pero en inglés, la hora no se empieza con H. Sí, con H. El sonido, quiero decir. Empieza con hour. Entonces yo digo an hour, no digo a hour. Pero en inglés, la H sí se pronuncia con la palabra casa. Entonces ahí sí digo, yo tengo una casa, a house. Entonces te fijas que no es la letra escrita, es la letra pronunciada, la primer letra que suena en la palabra. Si suena como vocal, es an. Porque después, me ha pasado muchas veces que después, mire, teacher, pero yo aquí empezaba esta palabra. Pero no, no es la escritura, es el sonido. Es el sonido. Ahí es lo que va a determinar si es a o an. Pero, Marvin, ¿cuándo usamos an? ¿Lo usamos para vocal o para consonantes? ¿Para cuándo, Marvin? Es para vocales. Muy bien, exacto. Entonces, Rosalba significa que... Escucha. Sí, 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 hoy sí. Solo se entró y salió ahí un momento. Entonces, Rosalba, eso significa que usamos A para qué. A para consonantes. Consonantes. Muy bien, muy bien. Y Leticia, entonces eso nos ayuda a saber que cuando usamos there is, vamos a usar qué palabra. ¿Cuál es la siguiente palabra después de there is? Some. No, no some. No. ¿Masis? Esa fue tu pregunta, la original. ¿Qué vamos a usar después de there is? There is. Anne. Perdón, Fabricio. Fabricio, no te escuché. Am o no. Ok, muy bien. Am o no, porque there is singular. Es singular. Entonces, Oscar, con there are, ¿cuál es la siguiente palabra que usamos si es positivo? Si there are es positivo, ¿qué usamos? Perdón, no le escuché. Perdón, soy así como cortado. Ok, no hay problema, no hay problema. Oscar, con there are. Some. Correcto. There are some. Muy bien. Teacher, pero no se le escucha, teacher, no se le escucha. Se oye bien. Ok, déjeme ver. Vamos a arreglar este micrófono. Vamos a ver. ¿Cómo se me escucha? ¿Ya? Yes. Yes? Ok. Ok. Carlos Herrera. Entonces, significa, si usamos some para there are, ¿qué vamos a usar para there aren't? Cuando es negativo. There aren't. ¿Qué vamos a usar? Any, dijo. Excelente. Any. Pero, Marvin, ¿y qué pasa si lo ponemos en pregunta? ¿Qué pasa si es pregunta positiva y ponemos... Are there? ¿Cuál usamos? En positivo, me dijo, ¿verdad? Sí, en positivo. ¿Qué vamos a usar? Si es en positivo, tendríamos que utilizar el some. Ok. No usamos el some, usamos el any. El any. ¿Por qué? Porque el any es para, are there any, es para preguntas y es para negativos. Entonces, todas las preguntas, any. No importa si es positiva o negativa la pregunta, pero vamos a usar any para preguntas.
Para preguntas y negativos, digo. Correcto, correcto, Leticia, para preguntas y negativos. Any. Any. Y some. Uh-huh. Yo, perdón, yo creo que algunos entraron un poquito tarde y no recibieron lo que eran las reglas al principio de la clase. Se lo estoy mandando nuevamente por los que tal vez entraron unos minutos después y no recibieron ese primer link que mandamos al principio. Perdón, Leticia, ¿qué te estás diciendo? No, no, nada dicho, está bien. Ok, Leticia, ok, ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy la idea es de ver esto mismo. There is, there are, some, any. Okay. No sé si hasta ahorita más o menos tienen una idea de lo que estamos hablando, de cuando usamos uno, cuando usamos el otro. ¿Se sienten listos para practicar? Sí. ¿Sí? Any questions? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces les voy a explicar las actividades que tenemos para el resto de la clase. ¿Me escuchan o suena entrecortado? Sí, suena un poco. Casi no se entiende, Ticho. Ok, ok. Espérame. Vamos a tomar. ¿Y ahora me escuchan mejor? Yes, teacher. Sí, ok. El primer link que está allí es las reglas, es el que le mandé, que era la regla que estamos viendo antes de la clase, que es esta explicación de there is and there are, el positivo y el negativo. Después, aquí es donde vamos a iniciar en nuestros grupos. Son los cuatro ejercicios donde dice exercise. Ahí es para practicar lo que acabamos de hablar, de there is, there are. Son los cuatro que vamos a practicar primero. Después vamos a practicar lo segundo que hablamos, el some y el any. Cuando se usa el some y el any. Entonces el objetivo es poner en práctica lo de la plataforma que son del 2.8, 2.9, de que estamos hablando de there is and there are. Entonces, en realidad, lo que estamos abarcando esta noche es desde la 2.7 hasta la 2.9. Esos son los temas. Los temas anteriores son los últimos que vimos la semana pasada. ¿Okay? Si tienen problemas con los temas anteriores, recuérdense de revisitar los links del jueves pasado y pueden revisar de la 2.6 anteriormente a la 2.0. Pero hoy la clase es de la 2.7 a la 2.9. El there is, there are, el some y el any. ¿Están listos para los grupos o hay alguna pregunta? Yo tenía una pregunta, pero es de clase pasada, creo. No, no hay problema. Dígalo. Si solo así, aclaramos. Con el have y con el has, ¿Cuándo vamos a utilizar cada uno? Ah, perfecto. Me alegra que hayas preguntado eso porque Fabricio, precisamente, él sabe la respuesta. Ajá, Fabricio, ¿cuándo usamos el have y cuándo usamos el has? Has, ¿cómo se llama? El have es el verbo regular, ¿verdad? Bueno, es el presente, digamos, y el has es el pasado regular. ¿Verdad? No es el pasado, pero tenés razón, el have sí es el regular. No sé, Marvin, ¿puedes apoyarlo ahí? ¿Te acordás la diferencia entre el have y el has? No me recuerdo mucho, Ticha. No te preocupes, que Rosalba, ella usa, ya está, ella ya tiene respuesta. Pero estamos hablando como auxiliar, ¿verdad, Ticha? Correcto, correcto. El have lo vamos a ocupar para I, you, they, we. Y el has para el she, he, it. Excelente, excelente. Eso era.
El has es para la tercera persona. Muy bien, el he, el she y el it. El have, que habían mencionado al principio, que era el verbo normal, el verbo en su forma normal, es para el I, you, we y they. Muy bien. Acuérdense que eso solo aplica para oraciones, porque siempre que son preguntas, es cuando usamos como verbo, lo usamos el verbo normal, no lo cambiamos. Siempre es normal. Por ejemplo, yo digo a Fabricio, do you have? Yo le pregunto a Marvin, does he have? Le pregunto a Rosalba, does it have? Pero siempre que es pregunta, pero en oraciones, he, she, it, has. No sé si hay alguna otra pregunta antes de continuar con el tema de hoy. Masí, no sé si te quedó claro esa respuesta o querías otro ejemplo. Yo quisiera hacer una pregunta. Está bien, prácticamente el have lo voy a ocupar con con los pronombres, por decirlo así, de la que ocupo are, cuando ocupo el verbo to be are, y el has cuando ocupo el is. Correcto, correcto. Solo para aclararte, Masis, acuérdate que no solo es pronombres, incluso es para cuando usas el nombre de la persona. Pero siempre que es esa misma situación de que vas a ocupar es, por ejemplo, Andrea is, entonces vas a usar Andrea has. O sea, no solo es pronombre, pero sí, en esa misma situación es correcto. Sí, yo creo que... Bueno, con los compañeros que están en grupo, creo que ese es uno de los problemas que tenemos, que muchas veces cuando son nombres, como que nos cuesta un poquito deducir si es primera, segunda, tercera persona. Creo que ahí es donde nos equivocamos un poquito más. Perfecto, Masis. Un truco que me ha funcionado mucho es simplemente, si es más de una persona, usa are, usa have. Si es una sola persona, hombre, mujer, transvesti, homosexual, lo que sea, se usa el is. No importa. Es que es cierto, porque si lo pensás de esta forma, de que con él, con Andrea, con Miguel, y si es... No. Si es una persona, lleva una S. O lleva la S en el verbo, o se cambia, como en el ejemplo de has, y lleva el S en has. Pero si es una persona o una cosa de lo que estamos hablando, lleva la S. Si no, es como había mencionado antes, Marvin, el verbo normal. Ok. Perdón, yo vi LG Counselor, no aparece tu nombre, pero creo que tenía una pregunta. Sí, buenas noches, soy Sandra. Hola, Sandra. No sé. Hola, si soy Sandra, una consulta le iba a hacer. Decimos, Sandra, ¿cuál es tu pregunta? Sí, es referente a lo que mencionaba, a lo último que mencionaron del... Ay, ¿qué era lo que mencionaban? El have y el has. Primera, si es de una persona o dos personas. No, lo otro, de la S creo que es. Sí, correcto, de la S. Habían unas oraciones donde decían los niños... Decía the children y la oración. Entonces, cuando se refiere a ellos, estamos hablando de varios niños. A mí me costó esa parte, por eso le pregunto. Porque hubo otra oración donde decía, como mi esposo. Entonces yo decía, es su de ella, su de él. Pero casualmente esas dos me salieron malas. En lo que yo estaba trabajando, en los links que nos mandó. Entonces, esa era mi consulta. Si pudiera explicármelo nuevamente, porque no le agarré bien el asunto ahí. Perfecto, ok. No importa el posesivo, no importa el pronombre, lo que importa es el original. Si es una sola persona, vas a usar una S en el verbo. Si estamos hablando de hombres, de niños o cosas que son diferentes, no importa, porque el plural se usa el verbo sin la S. Entonces yo puedo decir,
Por ejemplo, solo una persona, voy a usar he, el she o el it, voy a usar una s en el verbo. Pero en cualquier otra situación que sea irregular o regular o grupo o lo que sea, pero sí voy a usar el verbo sin la s. Con verbo, como habíamos mencionado, el verbo en forma presente, sin conjugarlo. Ok, muchas gracias. De nada, de nada. Ok. No sé si estamos listos para entrar a la actividad de hoy, de there is, there are, some and any. Ready. Ready? Ready, go. Ok, ok, let's go. Todos tienen el link, los links. Entonces, acuérdense, son el primero que era la regla, por si quieren repasar, pero empezamos desde la parte de exercise. Exercise 4 para there is and there are, y después 4 para some and any. Sandra, acordate que tenés que aceptar cuando te aparece ahí. Ha sido invitada al grupo, tenés que aceptar. Igual Macis, tienen que aceptar. Quizás me perdí por un ratito con lo de Sam. Vamos a ver. No hay problema, dígame. A ver, ¿en qué le podemos ayudar? Ahí me perdí. En el momento que me estaba explicando, no había ningún problema, lo entendí, pero ya después se me fue la onda. Me distraje quizás. Ok. Lo que queríamos mencionar, lo más importante es que Sam es para plural. Pero en este caso es específicamente para oraciones positivas. Entonces, anótelo. Some es exclusivo para oraciones positivas. ¿Ok? Es para plural. Entonces, nunca lo vamos a usar con la palabra is, porque is es singular. Entonces, siempre is es singular. Oraciones positivas, dice. Entonces, siempre lo vamos a usar con there are some. Digamos que va a ser un grupo de palabras. There are some. El any, lo que estamos mencionando, es para los negativos, para las preguntas. Estamos hablando de algo negativo, y las preguntas, exacto. Negativo es. A ver. Uh-huh. Acuérdate que es para todas las preguntas, pero solo es para plural. Solo es para negativo en la oración. Entonces es una oración plural negativa. Entonces vamos a usarlo con there aren't any. No lo vamos a ocupar con there isn't any. Bueno, sí, también. Para negativos y preguntas, es la forma más fácil. Okay. Uh-huh. Okay. Entonces, nuevamente, some positivo plural, any negativo y preguntas. Negativo preguntas. Positivo. Okay. Okay. Entonces, empezamos. ¿La? Okay. There is, este es plural. Perdón, este es singular y este es plural. Ajá. There is. There are many flowers. Uh-huh. There are or there is? There are. Son varias, ¿verdad? Pero no lo alcanzo a ver. Sí. ¿Y are there three children? There are three children. Ok. Bueno, ahorita comparto el siguiente link. Muy bien. No sé, antes de continuar, no sé si hay algo que no les quedó claro o que les quedó duda para,
para aclarárselos? Hasta ahorita, con la explicación de que si es uno, es y si son más de uno, quedé más que bien. Ok. Ahora, Macis, solo acordate que cuando esa es la misma regla, pero después de estos ejercicios, le vas a aplicar el some y el any. Y el some va a combinar con there are. Nunca va a combinar con there is. Porque el some es para plural. Entonces, tenés que continuar con there are. Y como there is es singular, nunca lo vas a ocupar con, the, con there is. Okay. Y el any es para negativo y preguntas. Para negativo y preguntas. Okay. Sandra, no sé si para vos había algo o un comentario antes. No, así espero que me haya quedado claro lo del any y de, lo del son, dijo, ¿verdad? Sí. Okay, esperemos. Okay, gracias. De nada. Clase. Dice. Hay un lápiz. There is a pencil in my school. Ajá. There are five apples in the basket. Apples. Uh-huh. Apples. Sería there are, ¿verdad? Entonces. Uh-huh. Perdón, Carlos y Rosalba, antes de continuar. Solo quería estar seguro que les quedó claro, ¿no? No me gustaría que estuvieran y que les quedara alguna duda de algo. En esa parte, teacher, digamos, de que si es singular o es plural y ocupamos el de this o el de la, sí. Lo que no mucho y me perdió, y creo yo, es cuando estaban hablando del any y el son. Ah, ok. So, entonces, déjeme ayudarle con eso. Porque es lo mismo de este tema, pero lo continuamos. Entonces, vas a usar some cuando usas there are, porque es para plurales. Ah, ok. Ok, y solo... Solo para there are, porque solo es permitido para positivo. Positivo, ¿verdad? Solo es permitido para oración positiva. Y en este caso, como es solo hay una, que es there are, entonces, si es positivo, usas some para plural. Ahora, el any se usa para negativos y preguntas en todas las otras situaciones. Para negativos y preguntas. Entonces, solo te tenés que acordar de el some para positivo, que es continual de are, porque es el único que hay para plural. Y el any es para los demás en negativos o en preguntas. De acuerdo, teacher. Ok. Carlos, no sé si para vos te había quedado claro también. Sí, no, sí me quedó claro. Okay. Thank you. You're welcome. Vaya, y allí, children. Ah, no, perdón. Uh-huh. No, es esa, no es de art. Hay de children in the yard. Ah, sí, es cierto. Uh-huh. Ahí estamos. Teacher. El chequeo ahí. Ah, perdón, ahí está el teacher, no lo había visto, perdón. No hay problema, solo quería estar seguro que a ustedes les quedó claro el tema de hoy, que no hay ninguna duda. Sí, la verdad que sí, para mí sí. Ok. Sí, lo explico bien, teacher. De hecho, hice allí mis apuntes también. Ok. Aquí hice mis apuntes. Y les quedó claro los dos temas, el there is, there are, y el some y el any. Sí, que cuándo se van a usar. Sí. Correcto. Ok, perfecto. Salimos bien. No, pues sí, salieron a 100%, excelente. Cosa seria este Oscar. ambos. Ahí están. No, eso significa que estamos entendiendo. Es que, y de eso se trata. Es correcto. O sea, la nota no es para aplazarlos, sino que para ver qué tanto han entendido y qué tanto tengo que explicar yo nuevamente. Es correcto. Exacto. Ok, perfecto. Ahí los dejo que siguen entonces. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Me dice some. Ok. Some children in the house. Children. Some es plural.
Ah, okay. They are. Sería, there are. There are. ¿Y aquí? Folks next to the light. Aquí está hablando, o sea, por los seis. Sí, there are. Tenedores. Next questions. There is. There is a brand. Some. There are some pink in the mouse. There is two birds on the floor. There are two birds. There is a good. There are many people. ¿Qué entendí el main? It is somewhere in the class. Somewhere. There are. Oh, perdón. Eso es lo que había como some es, water in the glass. El agua. Entonces, si aquí es. There is some water. Lo que estaba hablando de la clase de cabeza. Some water. Este es un. Lo que hablamos aquí es. Se llama un poco de irregular. ¿Por qué? Porque es. Lo llamamos no contable para las cosas que no se pueden contar. Por ejemplo, agua no podemos decir aguas. Entonces, como en este caso estamos hablando de mucha agua o bastante agua, pero como la agua no se puede contar, aquí es donde hay un choque de diferencia en la estructura gramatical. Aquí es donde usamos there is some water. Entonces, usamos is, aunque la palabra es, estamos hablando de varias o bastante agua. Ahí sí es, son las cosas que son un poquito irregulares. Y eso siempre viene con palabras que, o cosas que no se pueden contar. ¿Y qué son esas cosas? Normalmente son líquidos, gases y granos. Si es un líquido, un gas o un grano, entonces no se puede contar. Y usamos, lo estructuramos como un singular, pero lo mezclamos con el plural para indicar que es más de uno. There is some water. There is some water, exacto. There is some water. Okay. Lo mismo si fuera café, si fuera gasolina, si fuera espagueti, cereal, porque son líquidos, granos y gases. Gases. Líquido, granos y gases. There is some. Okay. Next question, Fabricio. Okay. There are. There is or there are? There is a big. There is. Y el último. There are. There are. Un niño en el patio, pregunta. No sería there is. Porque estamos hablando en singular. Si es singular, there are. Children. Ah, sí. Sí, there are. ¿Será? No sería there is. No es un niño. Es un niño. Pero ar es para rural, prácticamente. Children es un niño. Es un niño, ok. Child. Ajá. Bueno, si es un niño, sí, there is. Es que yo así veo, bueno, sí lo logro traducir. Children in the yard, o sea, un niño en el patio. Bueno, probemos. La última no salió mal. Era de verdad. Children
son niños. Tengo entendido. Y child es uno. Es child. Eso es. No. Así es. Así es. Child. Child es singular, pero en este caso no se pone ese para el plural. Se escribe diferente, es children. Children es plural. Ok. Hay cinco. Es. There are five. Sí, porque dice que hay una iglesia cerca o alrededor, quizás. Cerca, Carlos. Cerca. Uh-huh. Nearby. Uh-huh. Sería aquí. Es el negativo. Correcto. Dice. Hay dos museos en el pueblo. Ok, creo que ya están todos. Teacher, sí, se oye, sí, sí. Teacher, se oye así entrecortado. Ok. Macis, ¿cómo se me escucha? Ahorita bien, pero se lo oye cortado. Excelente. Okay, perfecto. Ok, me alegra ver que muchas buenas notas, eso es excelente, me alegra mucho porque significa que entendieron mi explicación y supieron cómo aplicarlo correctamente. Acuérdense que estos temas ya nos lleva a nosotros hasta el 2.9 en la plataforma. O sea, ya con esta clase de hoy ya hemos finalizado el 2.9 en la plataforma. Entonces, para que no se estén atrasando mucho con el trabajo de la plataforma. Sin embargo, había un grupo sí se encontró con algo que me alegra haberlo visto, que era las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones para la regla? Las excepciones son cuando es un líquido, un gas o un grano. Esas cosas los tomamos como singular, aunque hablemos de ellos en plural. Ahí es cuando es un poco diferente y vamos a poner there is. Vamos a poner there is y vamos a usar la palabra some. There is some y creo que no me acuerdo cuál era la palabra que siguió después. Si era there is water, habían visto. There is some water. Ahora, ¿por qué there is y está mezclando con some? Por lo irregular que líquidos, gases y granos no pueden ser contados, son incontables, por lo cual los tomamos en escritura como singular, pero para hablar de ellos en varios lo usamos como plural y ponemos some. Okay. Solo para ese anote que les quede ahí, para ese apunte, para que les quede claro. Pero aparte de eso, excelente trabajo en todos. Por favor, no se les olvide ir manteniéndose al día en la plataforma, más ahorita que está fresco, más ahorita que han sacado buenas notas, para que así mantengan esas buenas notas. Y si salen mal en una actividad, siempre lo pueden volver a hacer hasta sacar de 80 para arriba.
No sé si hay alguna pregunta antes de finalizar este día. ¿Hasta qué lección estudiamos para mañana? Ahorita hemos finalizado la lección 2.9. La idea es, mañana vamos a finalizar todas las dos y repasar todo. Vamos a finalizar todo, o sea que la parte de leer, entender el vocabulario de las partes de la casa, todo eso, vamos a finalizar mañana para empezar la unidad 3 el miércoles. Ok, teacher. Ok. Ok, teacher. Perfecto. Entonces, pasen buenas noches. Cuídense. Cualquier good night, teacher. Take care. Take care. Bye, see you. See you. Goodbye. Goodbye. See you tomorrow. Goodbye, guys. Good night. Good night.